¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, se están conectando de a poco. Esa otra, mirá, voy cantidad de Este. pueblos. Les pedimos que silencien los micrófonos mientras le vamos dando admisión a los participantes que están en la sala de espera. Buenas tardes a los que van entrando. Esperamos 5 minutitos, 3 minutitos y arrancaríamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Seguimos admitiendo. Buenas tardes, Elvio, que está ahí saludando en el chat. Esperamos unos minutitos más. Tengan paciencia. Les tendría que haber puesto la musiquita de espera para hacerlo más ameno. Ahí seguimos. Buenas tardes, Leandro. Ahí está saludando Leandro. Y lo de la musiquita no me avivé, che. Tenés razón. Sí, la próxima, por favor, musicalizame la espera. Porque si no, la gente se aburre así en silencio. Hay un minutito más, esperamos a ver si se suma alguien más y ya podríamos ir arrancando. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido. Vamos. Marce, si querés, puedes ir explicando cómo va a ser las Bueno, modificaciones. perfecto. Bueno, bienvenidos a este segundo conversatorio interprovincial de seguridad ciudadana, donde tenemos referentes de distintas asociaciones de seguridad y licenciados de diferentes provincias, ¿no? Que tienen en proceso la organización y formación de sus asociaciones, colegios, demás. El temario en esta ocasión es contexto de seguridad en tiempos de pandemia, la criminalidad, prevención, tecnología, innovaciones y organizaciones públicas y privadas del sector. Los expositores tendrán entre 10 y 12 minutos, con 3 minutos más en el caso de que haya alguna pregunta en el chat que deban responder, ¿sí? Bueno, las asociaciones que están participando en esta ocasión son APROSEC de Salta, ASEPBA de Buenos Aires, APROSEC de Córdoba, CESESCABA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, EDEPSAC de Santa Cruz, licenciados de la provincia de Buenos Aires y licenciados de la provincia de Corrientes. Con respecto a las exposiciones de la fecha, ahí estamos admitiendo a alguien más. Bueno, la primera expositora iba a ser la licenciada Laura Bazán, que bueno, la excusamos que por problemas laborales no va a estar presente. Vamos a ver un video que ella nos dejó y bueno, si más tarde por cuestiones laborales puede unirse a este conversatorio, lo va a hacer. Y después vamos a estar con Julio, ¿sí? Julio, el licenciado Julio Palavecino, que también por cuestiones personales y laborales tiene que retirarse antes, entonces cambiamos el orden de las exposiciones. Después el cronograma sigue igual. Así que bueno, si les parece y para no demorar, ya esperamos 5 minutos, no hay nadie en la sala de espera. Si quieren, podemos ir arrancando con el video de la licenciada Laura. ¿Lo tenés por ahí, Alejandro? Sí, bueno, ok. Si sí, estamos listos para arrancar, hacemos compartir pantalla.
Vos podrías compartirla directamente porque sos anfitrión, Ale. Vamos a ver qué pasa. Ahí arranca. ¿Se ve? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, Ale, tenés que abrir el... Ale, tenés que abrir el video y recién ahí compartirlo, por favor. Ok. Salí de compartir y volví a entrar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Mariel. Ale, ¿me escuchás? Sí. Sí, te oigo, te oigo. Salí de donde estás, salí de compartir. Listo, ya está. Abrí el video y ponelo para compartir, por favor. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Mariela Baza. No, Ale. No se está pudiendo. Abrí el video y después compartí pantalla. Una vez que está abierto el video. No me permite. No me permite. ¿Qué no te permite? ¿Qué no te permite, Ale? Poner el video. O sea, una vez que agarra el video. Ponele pausa al video. Ponele pausa al video. Me ocupa toda la pantalla. Vemos. Ahí compartí. ¿Se ve mis archivos ahí? Sí, pero sí, se ven tus archivos, pero no vas a poder compartir el video, sí. Tenés que abrir el video. Laura Mariela Fanny. Caramba. Bueno, por lo visto no me está superando la tecnología en estos momentos. No tengo la posibilidad de abrir el video de la compañera Bazán, Pero escúchame, Ale, porque se lo escucha, o sea, se escucha la voz de ella. ¿Vos lo tenés abierto en tu escritorio, el video? Sí. Bueno, compartí pantalla. Si lo tenés abierto el video, compartí la pantalla. Disculpen, esas cosas suelen pasar, los problemas técnicos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo le va a nuestro Prezi? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, acá con algunos problemitas técnicos para pasar el video de Laura. Bueno. Yo lamentablemente estoy teniendo otro evento a la par que el cual no he podido culpar, así que, bueno, nada, quería estar acá como para saludarlos, desearles lo mejor. Sé que esto es un evento por el cual han trabajado muchísimo, mancomunadamente entre todas las asociaciones. La verdad que me parece que ha sido una idea genial, fructífera sobre todo, así que, bueno. En breve me estaré desconectando, sepan disculparme, espero que sea lo mejor. Lo voy a ver en las grabaciones después, cuando lo subamos a las redes, y nada, que tengan el mejor de los éxitos de la compañía. Muchísimas gracias, Fabián, muchas gracias. Bueno, ¿pudiste, Sale? Ahí va. Bueno, pero ahora no se escucha, se la ve, pero no se la escucha. Ale, estamos viendo todo tu escritorio. Recién se veía el video, pero no se la escuchaba. Vamos bien, vamos un pasito más adelante.
A ver si podemos ahora verla y escucharla. Ahora va, en simultáneo. Ahora va. Ahora tiene que ir, si no va, este. Vamos que se puede. No, dale. Se cortó el video, mira. ¿Qué decir? Buenas, ¿podríamos dejar el video para más tarde? Para ver si se conecta Laura. Para no ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Laura Mariela. Y sí, me parece que sí, que es lo más correcto. Bueno, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Vamos a presentar entonces al licenciado Julio Palavecino, que es licenciado en Seguridad de la Universidad de Morón, realizó varias disertaciones para la Universidad Católica de Salta, es presidente de APROSEC de Salta, y su tema es la situación de convivencia en pandemia y las nuevas modalidades delictivas en la provincia de Salta. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo lo está tratando esta tarde? ¿Cómo tuvimos problemitas técnicos para arrancar? Pero bueno, todo es salvable siempre, todo podemos solucionar, salvo la muerte. Así que mientras que estemos vivos, está todo bien. Bueno, vi por ahí, está haciendo un pantallazo, por ahí lo vi a mis colegas y presidentes, a Roberto, lo vi a Fabián, les mando un fuerte abrazo de acá de Salta, lo estoy esperando a que vengan. Acá ya se enfriaron, volvimos a hacer, se volvieron a enfriar y se volvieron a hacer las empanadas y no llegan, Espero que vengan. Así que, bueno, desde acá de Salta, yo soy el presidente de APROSEC, una asociación joven, a comparación de las otras asociaciones hermanas. Bueno, la más chiquita es la de Santa Cruz. Esos son los más pequeños de las asociaciones. Nosotros somos la cuarta. Que obtuvimos la personería jurídica en el mes de diciembre. Así que bueno, yendo ahora a lo que nos concierne, hoy por hoy acá en Salta se ha dado en forma escalada, lamentablemente esto del tema de la criminalidad es algo que son modalidades que siempre van mutando, siempre van evolucionando, entonces uno tiene que estar a la altura de las circunstancias e ir actualizándose, formándose y obviamente aquellos que están dentro de lo que son las fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, también capacitándose, actualizando y perfeccionándose como los profesionales que son. Más allá de no tener una titulación universitaria, también son profesionales quienes hoy nos tocan cuidarnos en la sociedad. Y bueno, he aquí que en toda sociedad ha habido individuos, grupos que se han desenvuelto fuera de los márgenes de la buena convivencia y transgrediendo las normas y las leyes establecidas. Eso es ya sabido, alejándose de los comportamientos aceptables, o sea, transgrediendo las normas de convivencia, las normas pautadas dentro de nuestros códigos legales. En la sociología más clásica se ha utilizado el término de desviación, ¿sí? Para explicarlo hoy se ha dejado de lado esta nomenclatura por las connotaciones asociadas, ¿sí? Si bien siendo operativamente conceptualmente y de forma parte de las categorías esenciales que permitan adentrarse en el complejo mundo social del ser humano. Por lo que tiene sentido decir que se refiere a un acto o a alguien que no se ajusta a las normas sociales, ¿sí? Pues hacerlo es un comportamiento normal. Ahora bien, debemos hacer en cuenta a la idea de la desviación social abarca desde un comportamiento descortés, por ejemplo, la murmuración, una calumnia, un insulto, pero eso también llevado a situaciones mucho más complejas, desde los mismos hechos que se han dado en la sociedad mediante la pandemia, que por el tema esto del confinamiento, que se ha dado de todas las familias,
en el momento este que no había apertura para la circulación, también ha hecho que se vaya intensificando las situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la propia organización social, la estable y controla los niveles extensivos de lo correcto y lo incorrecto, y lo aceptable y lo inaceptable, así como el grado y corrección de un incumplimiento, de esto resulta un incumplimiento. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que pasó en esta situación? También se han dado acá en Salta muchos hechos en los cuales también es algo que se ha charlado con otros profesionales de acá de la ciudad, tanto de la policía como servicio penitenciario, como de otras fuerzas de seguridad, el hecho que lamentablemente la sociedad ha perdido en este tiempo de forma abrupta lo que se le llamaría, digamos, el respeto o la confianza que se tenía con las fuerzas policiales, y eso ha llevado a que haya una baja en las denuncias policiales, y por ello no llegan tampoco las denuncias hacia las fiscalías. También por un tema y esto es porque estamos llevando un trabajo en la ciudad de Salta, netamente en capital, no hemos salido todavía al interior, en el cual se está yendo a hacer un trabajo de prevención vecinal. ¿Esto qué quiere decir? Llevar ciertos tipos de tips, hacerles conocer a los ciudadanos que viven en estas barriadas, y a su vez también tener conversaciones desde primera mano con todos los que conviven en estas barriadas, que por lo general algunas son de bastante intensidad delictual. Esto quiere decir que tenemos lugares donde hay mucho robo, mucho circulación de narcotráfico, de microtráfico. Y esto nos da la pauta también que desconocen muchas, no digamos que todos los que viven en estos barrios son, obviamente no están transgrediendo las leyes, hay mucha gente que es gente trabajadora, pero lamentablemente un buen porcentaje de estas barriadas, sí, gente joven, gente de mediana edad, está involucrada en hechos delictivos. También eso ha dado, mediante el análisis que ya vamos realizando desde la asociación, que lamentablemente el ciudadano común ha perdido la confianza y por ende no realiza las denuncias. Eso impacta inmediatamente en lo que sería el sistema de emergencia, en el cual, bueno, como si no hay denuncias, no hay hechos que den la pauta para tener, digamos, marcado un circuito de patrullaje, lamentablemente no llegan a haber el trabajo como tendría que ser del personal de policía, en el cual, bueno, lamentablemente es por ahí pasa el hecho de que se esté flexibilizando, digamos, la presencia policial en estas zonas. Asimismo, los hechos acá han ido en escalada, lamentablemente, o sea, desde situaciones que eran netamente que uno las veía en la televisión, que pasaban por lo general Buenos Aires, que uno decía, bueno, no sé, Berazategui, La Plata, Mar del Plata, Brance, en todos lugares que comúnmente se ven en los programas de medios de comunicación. Acá también se empezó a ver y se fue dando esto de como, y vuelvo a recalcar, el tema de la delincuencia en forma escalada, de situaciones que eran muy, muy esporádicamente, se empezó a ver el tema del sistema de robo por arrebatamiento. Acá hay una modalidad que no sé cómo le habrán llamado en otros lugares, acá le llaman canguro, que consta en que va la persona, digamos, distraída, lado de la ventanilla, y por lo que viene, salta el delincuente, arrebata el celular
y se da la fuga. Y después, bueno, también se empezó a ver el tema de la, de que se, también se empezó a incrementar los motochorros, se empezaron a ver también muchas entraderas en las casas, robo por escalamiento, también hay muchos, acá por ejemplo se les llama sogueros, ¿sí? Van, suben a la trepan la tapia, cruzan hacia el interior de la casa, o vienen en la terraza y roban las pertenencias que están en la soga o en las proximidades. Acá porque hay, bueno, herramientas y demás. Y esto lo van haciendo, digamos, de una casa a otra. Esto se ha ido detectando en forma cada vez más intensificada. Antes, por lo general, eso es lo que charlábamos con la gente de estas barriadas, que por lo general uno decía, bueno, no entres a cierto barrio, o en cierto barrio sí era mucho más puntual el tema de este tipo de hechos. Hoy se está dando en barrios que antes tenían, bueno, fuerte presencia policial y que por lo general no ocurrían. Barrios, estamos hablando de clase media alta o clase alta. Sí, en los lugares que hoy por hoy no se estaba dando estos hechos, que en un momento sí se dieron un par de hechos puntuales en Salta, fue en los barrios privados. Hoy por hoy los barrios privados han intensificado bastante los sistemas de seguridad y no están teniendo este tipo de hechos, gracias a Dios. ¿A qué voy con este tema puntual acá de Salta? Que lamentablemente, así como nosotros estamos estudiando la manera de evitar, de ver cómo es el modo operandi de cada uno de los delincuentes, ellos también cada día están empezando a buscar nuevas formas, modalidades y lugares para poder realizar los hechos delictivos, los raids delictivos, ¿sí? Que acá por lo general se ha descubierto también a un par de grupos en los cuales habían ocasionado o entraderas, escalamiento de muros y demás en varios domicilios en la misma fecha o en la misma noche, tarde-noche. También son hechos que se están dando a conocer, que también se está intensificando lo que es el microtráfico, a pesar del fuerte trabajo que están realizando en forma mancomunada acá en la zona norte, entre las fuerzas policiales y la fuerza de seguridad, aún sigue habiendo esta situación. Julio, nosotros, digamos, para... Disculpame, sí. Estás en tiempo, pero te voy a dar los 3 minutos de las preguntas, porque no hay ninguna pregunta en el chat, para que te extiendas y vayas redondeando la idea. ¿Puede ser? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para ir redondeando, nosotros, digamos, para trabajar en estas nuevas modalidades delictuales que se están dando en la ciudad de Salta, es que hemos decidido tomar, digamos, el toro por las astas como asociación, más obviamente que hemos dado conocimiento a la fuerza policial de Salta para que no se sientan tocados en su quehacer cotidiano o lo que es su trabajo, y hemos empezado a trabajar en los barrios con este tema de salir, charlar con el vecino, saber qué problemáticas tiene, y así de esa manera también empezar a armar desde la asociación las veces de un mapa delictual propio, con datos propios. Y esto, bueno, también lo vamos mejorando día a día mediante la participación de cada uno de los integrantes de la asociación, en la cual, bueno, primero hemos empezado con las veces de una encuesta que se le hace a la gente que va, y bueno, también ahora vamos a empezar directamente a hacer en toda la barriada, digamos, las veces de una encuesta para poder tener datos más certeros y no únicamente basarnos en lo que denuncia hoy por hoy, por ejemplo, en Salta, uno de cada 10 realiza la denuncia. Uno por falta de credibilidad, porque lamentablemente no se esclarecen muchas veces los hechos o no recuperan los
las pertenencias que han sido sustraídas. Entonces, estamos haciendo este trabajo para que en un futuro, esperamos no sea muy lejano, lo más próximo posible, poder brindarle esto también tanto a la policía como al Ministerio de Seguridad para que tengan herramientas mucho más efectivas y mucho más reales de lo que es la situación de Salta en estos distintos temas y estos distintos hechos delictuales que se están intensificando y más que ahora se intensificaron por la falta de presencia de gente en las calles. Entonces era mucho más fácil el tema del arrebatamiento, el tema de los motochorros. También se han dado unos cuantos hechos de secuestros acá en Salta por el tema este de que eran menos la gente circulando, obviamente, por la restricción que había desde el gobierno. Esto, bueno, ha llevado también a hacer trabajos mucho más finos en esa materia para poder darle resguardo a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la paciencia. Gracias por haberme permitido poder exponer primero, porque bueno, como les decía, en un rato ya me tengo que preparar, me voy, tenemos reunión de comisión hoy, así que muchísimas gracias, Alejandro. Sí, Julio, acá tenemos recién ahora en el chat una pregunta, si podemos ser concisos en responderla, respecto al narcotráfico, ¿cómo está preparada la provincia de Salta? Pregunta. Rubén pregunta. Rubén, bueno, acá en Salta tenemos tanto fuerzas policiales como fuerzas de seguridad, pero como sabemos, Salta es una zona sumamente, sumamente sensible y con gran facilidad para el poder ingresar. Pasos habilitados, o sea, legales, con consignas de aduana y demás, son 5. ¿Sí? 2 hacia el lado de... Viene a ser, ¿cómo se llama este? Chile, 2 hacia Bolivia y 1 con Paraguay. Así que imagínense si no tenemos permeabilidad en el territorio salteño. Y sobre todo, bueno, también varias rutas que conectan directamente con tanto con los puertos de Rosario como los puertos de Buenos Aires. Entonces, antes, en su momento, Salta fue una... zona de tránsito únicamente, hoy también lamentablemente tenemos una sociedad que consume estupefacientes, drogas ilegales. Así que la situación hoy es muy, muy sensible, se podría decir, más allá de que están trabajando sumamente fuerte las fuerzas, tanto policiales como de seguridad, y día a día veo que incautan sumas importantes de clorhidrato de cocaína. Acá, o sea, con menor intensificación pasa marihuana, cannabisativa, pero hay, pero lo que más pasa por acá, digamos, por territorio salteño es el clorhidrato de cocaína. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta y muchísimas gracias por su exposición, Julio, le agradecemos la participación. Pasamos entonces ahora al siguiente expositor, que es el licenciado Fabián Gómez, director del Grupo de Profesionales de Graduados Universitarios en Seguridad Aguará, instructor policial de la Policía de Corrientes, negociador en situaciones de crisis, analista político y de gestión pública, analista en inteligencia, técnico superior en análisis del delito del CAEP, licenciado en Seguridad de la Universidad Católica de La Plata y maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Su tema es el análisis de la dinámica criminal y los modus operandi para la prevención del delito en el contexto de ASPO y DISPO. Bienvenido, Fabián. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Marcela? Gracias por la presentación. Te hago un paréntesis. Si Alejandro me está escuchando, sería tan amable de ponerla. Listo, ahí lo coloco. Dale. Bueno, ya me presentó la licenciada, la colega. De igual forma, me presento. Soy Fabián Gómez, licenciado en seguridad, nacido
y criado en la provincia de Corrientes y malcriado en la ciudad de La Plata, en donde tuve la posibilidad de terminar mi estudio de grado. Y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a hablar del análisis del modus operandi y la dinámica criminal para la prevención del delito en el contexto ASPO y DISPO. Siguiente, Filmina, por favor. ¿Ale? Sí, te oigo. ¿Ya está el... ¿Se ve la pantalla? Quedó en el 1, en el primero quedó. Listo, seguimos. Bueno, en lo personal siempre me gusta arrancar citando un par de frases motivadoras, ¿no? Y en este momento elegí para esta charla 2-1, bueno, Mahatma Gandhi, un líder mundial en el que creo que todos conocemos, en el que nos invita a que seamos el cambio que queremos ver en el mundo, y Alan Lacaine, que es asesor político de varios presidentes de los Estados Unidos, que nos dice que no planificar es planificar el fracaso. Vamos a la siguiente, Filmina. Bueno, en la provincia de Corrientes nosotros comenzamos como comenzó el país, ¿no? El aislamiento el 20 de marzo, y ese aislamiento se mantuvo vigente en Corrientes hasta que, bueno, el decreto de necesidad de urgencia 520, el 8 de junio, comenzamos nosotros a la realidad del distanciamiento social preventivo y obligatorio, con el que nos mantenemos hasta la fecha, ¿no? Si bien pudimos ir de alguna forma subiendo de fases, hoy nos encontramos en la fase 5, en algún momento del lapso hemos bajado a fase 3 y estuvimos 80 días de aislamiento. Sí, siguiente, ¿dónde estoy? ¿En qué? No se logra ver nada. Bueno, vamos a hacer un breve repaso conceptual sobre algo que, si bien la mayoría en este Zoom nos dedicamos a estudiarlo, tengo entendido que hay oyentes que profesan otras ciencias, ¿no? Como ya había contado, ¿vale? Por tal motivo vamos a tratar de nivelar los conceptos. El modus operandi, bueno, todos sabemos que es una locución latina que habla de la forma de del delincuente, ¿no? Que le va a proporcionar seguridad y confianza en sí mismo, eludir las medidas de seguridad, sean investigativas o de detención. Es una forma de actuar, la reiteración en el empleo de determinados elementos, ámbitos, ocasiones y actitudes recurrentes, que afianzan esas características, lo hacen distinguir y proporcionan impunidad en sus actos. Tiene características cíclicas y de mutación de acuerdo a la dinámica criminal que la circunscribe. Y es el producto del pulimiento o evolución del criminal en busca de un perfeccionamiento de su técnica, ¿no? Siguiente, por favor. Hola. Sí, te oigo. ¿Me estás escuchando? Sí, estoy oyendo, estoy atento. Estoy tratando de pasar. La compu hoy me está jugando en contra, me parece. Me está jugando en contra la compu. Ahí va. No sé. Sigo viendo la misma Filmina, Ale. Sí, a mí tampoco, no se me cambia la Filmina. Como te digo, la compu ahí se me puso en contra. Bueno, voy a seguir. El modus operandi es de naturaleza funcional y tiene tres metas, según Garrido, que lo publicó en Perfiles Criminales en el 2012. Dice que es proteger la identidad del delincuente, consumar con éxito la agresión y facilitar su huida. Finalmente, como conclusión, el estudio del modo operandi enfrenta actualmente desafíos de orden tecnológico, de masividad, variedad y configuración del delito que conllevan un alto riesgo y conflictividad para las sociedades futuras. Yo creo que los colegas Dickinson y Despo van a profundizar las nuevas modalidades de delito informático. Sí quiero aclarar que, para ampliar el concepto, ¿no? La importancia que reviste
en el diccionario del delito, donde se encuentran definidos todo tipo de los modos operandi que existen, ¿no? Este diccionario es a la prevención lo que el Código Penal sería a la represión. Voy a la siguiente, Fabián. Sí, la verdad, sí, por favor. Estoy... Bueno, y la dinámica criminal, como dicen las filminas, es la biodiversidad de factores que circundan y modifican al delito y motiva la mutación o generación de nuevos modos operandi, como ser las características del escenario seleccionable, las posibilidades de mimetismo, bueno, describe ahí, ¿no? Los factores y las necesidades de oportunidad que genera la oferta y la demanda del producto en el mercado legal, como el clandestino. Y con respecto a esto, también es dable explicar que los factores criminogénicos del delito se generan por una carente respuesta del Estado, ¿no? Que el Estado sería el primer nivel de prevención, y al no proveer adecuadamente el acceso a los derechos como a la educación, a la salud, el trabajo, el urbanismo, la asistencia social, generan esto, ¿no? Genera la dinámica criminal. Si bien nuestro esfuerzo se encuentra en la segunda escala, ya que estamos en el nivel administrativo de la prevención, es dable que tengamos que diferenciar los factores criminogénicos de esto que es la dinámica criminal, ¿no? En que muchas veces se confunde con lo mismo y la dinámica criminal termina siendo la consecuencia en la realidad de la combinación de los distintos factores que generan estos factores criminogénicos del delito, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a tratar de ubicarnos en la importancia en la prevención del delito, del estudio tanto del modus operandi como de la dinámica criminal. Y estudiar tanto la forma operada del delincuente y la dinámica que influye en ella y nos ubica en la línea de tiempo justo antes del inicio de la conducta típica, antijurídica y culpable. En realidad sería antes del inicio tanto de la disuasión como de la represión. Esto, claro, es la línea de tiempo de la acción de la delincuencia, ¿no? En que nos orientamos para saber en qué posición se va a encontrar de alguna forma nuestra acción analítica para el esfuerzo de la prevención. Y bueno, la importancia nos da, esto nos va a dar una pauta para establecer los escenarios futuros probables y la factibilidad y evolución del delito en las nuevas formas de operar. Básicamente este es el objetivo central de este tipo de estudios. Y si bien sabemos que para prevenir el delito situacional es necesario que existan estos tres elementos que vemos en pantalla, tenemos que entender que cuando se habla de delincuente motivado, estamos hablando de una persona pro, ¿no? Que ya tiene desarrolladas las capacidades de delinquir y claro está su forma pulida y perfeccionada de operar, digamos. No solo es una persona motivada. Siguiente. Bueno, en el contexto ASPO, una vez que repasamos los conceptos, ¿no? En la provincia de Corrientes hemos tenido casos significativos. Por ejemplo, la merma aproximada de hasta el 40% de delitos contra la propiedad, pero en el modus operandi de escruche, del delito de robo, no solo no disminuyó, sino que tuvo un mínimo aumento. En su mayoría, víctimas que decidieron pasar el aislamiento en sus casas de fines de semana. Un aumento aproximadamente del 25% de delitos contra las personas, en que las aristas más notables fueron los modus operandi de riña entre vecinos, del delito de lesiones, y el MO de pegador, en el delito tipificado como lesión, generalmente de violencia familiar. Siguiente, por favor.
Bueno, también se ha manifestado un aumento de mulas, tráfico de estupefacientes, en la actividad criminal mutando a mulas delivery. En su mayoría, bueno, todos conocemos las aplicaciones de Glovo y Rappi, ¿no? Acá también se utilizaba eso para la distribución de estupefacientes. Y bueno, y la ingeniería social, que tuvo un crecimiento exponencial a través del uso de tecnología de comunicaciones, como ser las estafas telefónicas, las más acuciantes, los famosos cuentos del tío que le hacen generalmente a las personas de la tercera edad, que no están muy, muy, muy bichas con el manejo de la telecomunicación y las nuevas tecnologías, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto nos deja ver que, hola, que al modificarse los factores y características de la dinámica criminal en el contexto de aislamiento, los modus operandi prepandémicos no tuvieron posibilidad de perpetrarse. Bueno, esto creo que pasó en toda la República Argentina, ¿no? Al no haber víctima posible en la calle y poca posibilidad de mimetismo del delincuente, hubo una reducción del índice criminal. En el contexto del distanciamiento desde el 8 de agosto para acá, lo que se notó es que la actividad tiende como a establecer los valores previos a la pandemia, dejando en evidencia que la dinámica criminal actual restableció los factores y las características funcionales a los modus operandi de prepandemia. Entre contados casos, pero nuevos modus operandi, se observó que se refieren la mayoría al ciberdelito. No, en esto, si bien ha tenido un crecimiento, digamos, y mayor presencia en los medios de comunicación, tanto tradicionales como virtuales, pero vuelvo a repetir, no voy a ahondar de esto porque creo que los colegas Dickenstein y Despo se van a exponer sobre este tipo de delitos, ¿no? Lo que sí habría que entender que en un futuro próximo en mi ciudad se van a sumar nuevas modalidades de las que ya tendríamos, ¿no? Pero en la realidad del mundo virtual, digamos. Fabián, discúlpame, ¿tenés tiempo sí. cumplido? Como no hay preguntas, te concedemos los 3 minutos de... Perfecto. Y bueno, ahí hay un ejemplo de las noticias, por ejemplo, el T7 es un portal de una radio local en la cual hace referencia a las nuevas formas de extorsión. Y si pasamos a la otra filmina, y entendiendo la noticia, ¿no? Abre de alguna forma una hipótesis, porque si repasamos lo anterior que se expuso, podemos decir que las posibilidades de que se genere un nuevo modo operandi o mutación de un anterior modo operandi sobre el delito de robo, siendo el botín predilecto en este caso el monopatín eléctrico, que acá en la ciudad de Corrientes en este momento está teniendo mucha venta, digamos, mucha presencia en las calles, creeríamos que en un futuro inmediato tendríamos nuevas modalidades sobre el robo de este tipo de botines. Y bueno, les dejo una pregunta. Dado el contexto actual, con la dinámica criminal de su zona de responsabilidad, ¿qué tipo de modus operandi creen que pueden aparecer o mutar en un futuro inmediato? ¿Y cuáles acciones podríamos prever para evitarlos? Eso los dejo a cada uno como una invitación. Y bueno, y para cerrar... voy a cerrar con dos citas. Voy a citar a Martin Luther King Jr., que dice: no me preocupa lo de los violentos, es la última ley. Ahí está, perdón. Está lento mi internet. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los honestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los hombres buenos. Y citar por último al generalísimo
que dice que hace más ruido un hombre gritando que 100.000 que están callados. Y bueno, muchas gracias por el tiempo y por su atención y por la invitación. Muchísimas gracias a vos, Fabián, por tu exposición y por haber participado de este nuevo conversatorio. Bueno, le damos lugar entonces a los colegas de CABA, en esta ocasión el licenciado Martín Rodeira, de la Comisión Informática Forense y del Subcomité de Seguridad y Detección de la Privacidad, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Civil de Profesionales Graduados de las Ciencias de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente, profesor de distintas instituciones dedicadas a la seguridad, universidades y el Ministerio de Seguridad de la Nación, organizador y disertador de jornadas académicas, posgrado en docencia universitaria, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, un posgrado en criminología de la UNCI, análisis de inteligencia criminal del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina, y también el licenciado Leandro Dickenstein, que es licenciado en seguridad del IUFA, también socio de CCCABA, realizó perfeccionamiento continuo en distintos cursos tales como protección de patrimonio arqueológico y paleontológico, introductorio de seguridad en redes, introducción a gestión de redes, experto universitario en seguridad de la información de la UTN, técnico instalador de servicios de vigilancia, monitoreo y alarma electrónica también de la UTN, tecnologías emergentes en la investigación criminal en fuentes abiertas, especialización en seguridad y cooperación penal y policial internacional del IUFA. Y bueno, el tema de ellos es el desarrollo del perfil del graduado en seguridad en contexto de trabajo remoto. Bueno, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Espero que me escuchen bien todos. ¿Y quién les habla? Licenciado Martín Despo, quien sigue luego mi compañero Leandro Dickenstein. Vamos a intentar de que el tiempo es tirano y no me quiero pasar. Los temas que vamos a tocar son temas muy técnicos, pero voy a intentar de ser lo más sencillo, ¿no? ¿Cuál es el perfil nuestro, los licenciados en seguridad, y con esta nueva pandemia, el trabajo remoto? Una de las cosas que tenemos que tener es cuáles son nuestras incumbencias, ¿no? ¿Dónde tenemos que asesorar? Obviamente todo en el área de seguridad, pero una de las cuestiones que tenemos que manejar es la participación de otras incumbencias, de otras áreas profesionales, en el cual es la participación en la unidad profesional. Tenemos que hablar desde con un ingeniero en sistema, junto con un técnico, ¿sí? Con un abogado, ¿para qué? Para intentar llegar al cometido, ¿sí? En el área de seguridad, la parte más que nada en informática, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer y dónde pasamos ese límite de la privacidad o de los derechos de otra persona. Por eso tenemos que tener un amplio campo de conocimiento siempre en el área de seguridad, obviamente, con distintas, podemos hablar con un ingeniero en sistema, en un idioma, y con el abogado y con el técnico en sí. ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué? Primero, en nuestra área es metodología de investigación, ¿sí? Y abordaje, obviamente, vamos a hablar de seguridad informática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es elaborar, dirigir, ejecutar, supervisar, todo diseñado en sistema de seguridad y usando las herramientas tecnológicas de forma remota, las herramientas que ya están en el mercado. Y acá un paréntesis, porque normalmente dice, bueno, el costo de seguridad no. Siempre hemos luchado con el tema de que la seguridad no es un costo, sino es una inversión para continuar el negocio, la productividad, ¿sí? En el sentido de, tenemos desde un ataque de ransomware que básicamente nos encriptan los datos, ¿sí? Los archivos los tenemos, pero no podemos ingresar. No conocido últimamente es el ALO, que directamente nos hacen una extensión de nuestros archivos, nuestro PDF, nuestro Excel, nuestra base de datos, .lalo. Igualmente, como siempre, hay foros donde podemos desencriptar esos datos y volver a utilizarlos. Algunos están dañados, ¿sí?
pero bueno, siempre es el tema de que nos piden a través de billetera digital y demás. También podemos asistir a la ejecución de política de comunicación, de cómo nos comunicamos. Por eso puse estas imágenes. Una de utilización de métodos ya como Meet, como Zoom, las que estamos utilizando. Plataforma como el Google Map, de donde podemos vincular, ¿sí? Sin decir la cuenta, ¿no? Pero sí, ya dije Google, arroba Gmail, tener dispositivos en el cual vinculemos esa cuenta con el supervisor y podamos ver, ¿sí? El objetivo, el mercadería en tránsito, sin invertir tanto dinero. Obviamente, Leandro, vamos a hablar después con el tema de medidas de seguridad electrónica. Y en el centro, ¿sí? Con la base de datos. Podemos hacer auditorías, esa gran base de datos de una empresa o también fuentes abiertas, ¿sí? Acuérdense que las redes sociales son una gran base de datos y hay muchas personas que publican muchas cosas y en el cual podemos hacer nuestra investigación. Siempre apuntando en el ambiente privado, podemos trabajar en esa área. También lo que podemos hacer en lo que es el formato remoto, es dirigir o participar en equipos multidisciplinario. Por ejemplo, puse dos formatos móviles, que es tanto el Android como iOS, hoy estamos ya con iOS 14, pero básicamente todos trabajamos en la plataforma Java, que es un lenguaje, ¿sí? Pero ¿a qué voy esta imagen? Es pasar desde el papel, si ustedes ven la imagen, seguramente en la parte superior izquierda tienen al personal de seguridad controlando con un simple papel. Si lo pasamos al mundo digital, no tenemos grandes costos, ¿sí? Por el tema de que las plataformas ya están creadas. La idea es intentar de que usar esas plataformas que ya están creadas a nuestra conveniencia, a nuestras necesidades, ¿sí? Pues, entonces pasamos desde una investigación, desde trabajar en equipo, en tanto dirigir o ejecutar, utilizando los recursos que ya existen, ¿sí? A nuestras medidas, o trabajar con equipos, ¿para qué? Para con el lenguaje crear una plataforma, una aplicación a nuestra medida puntual, ¿sí? Sin la necesidad, obviamente, de protección de datos y demás. Y acá venimos a la otra. ¿Cuál es el rol del profesional? Una de las incumbencias también tenemos de asistir en el área de protección de personas, bienes, mercadería en tránsito, pero con herramienta de monitoreo, hoy lo que es pandemia, ¿sí? Y tenemos, fíjense que puse varias imágenes desde un centro de monitoreo, donde tenemos personal trabajando en la parte preventiva, controlando en el momento, y después podemos tener desde en un hotel, ¿sí? El personal de seguridad controlando, o desde nuestro o de nuestra oficina, ¿sí? Con un reporte, ¿sí? No tan activo, sino más pasivo, pero cada vez que hay un reporte, analizar el reporte. Desde un ingreso, la apertura de una puerta, por lo tanto, podemos monitorear y estar trabajando desde. Y estas dos imágenes representan esto. No necesitamos un gran costo, depende de lo que queremos controlar. Podemos pasar desde un mega centro de monitoreo a, como tenemos a nuestro caballero, un setup trabajando con las herramientas que podemos tener en línea, ¿sí? Para poder hacer ese monitoreo remoto. Remoto en el significado de que no tenemos que estar en el lugar. O en Buenos Aires, podemos estar en Córdoba, en Santa Fe, en San Juan, Salta, donde sea, Santa Cruz, para poder estar trabajando de forma remota. Y lo mismo, de forma remota, ¿con qué? Con el trabajo de investigación, con las bases de datos. Mientras que tengamos acceso en la base de datos, entrando a un servidor, con una VPN, bien perdón, segura. Perdón, Martín, estás a mitad de tiempo. Listo, perfecto. Bien, bien. Y esto nos lleva a lo último. También podemos supervisar todo. Podemos supervisar y podemos utilizar tantas normas como normas técnicas o el IRAN o normas jurídicas.
Y con esto continuamos con mi colega. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Le damos el paso a Leandro. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahí quiero poner compartir, pero me dice el anfitrión y inhabilitó. No sé si me pueden dar permisos. Sí. Sí, dame un segundo, por favor, Leandro. Lo estoy buscando acá. Listo. Ok, ahí comparto. Bueno, ¿se ve bien? Bueno, ¿qué tal? Buen día. No sé si se está viendo bien. Sí, perfecto, Leandro. Buenísimo, bueno. Ahí ya puse el tiempo. Bueno, gestión de la seguridad, me vuelvo a presentar, mi nombre es Leandro Dickenstein, soy licenciado en seguridad de IUPFA, secretario de CSECABA, Asociación de Profesionales de Ciencias de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias a todos por la invitación, muchas gracias al equipo por lograr esto. Y bueno, vamos a avanzar porque si no estamos con poco tiempo. Bien, la idea es analizar qué es la seguridad. Tomando un poco lo que describió el colega licenciado Despo, el trabajo en equipo es mancomunado entre distintas disciplinas. Entonces, podemos entender a la seguridad como una ciencia interdisciplinaria que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos, y marco esa parte, la gestión de los riesgos, a los que se encuentra sometida una persona, un bien o el ambiente. Esta definición o esta descripción está arraigada a los distintos alcances del título de las distintas carreras universitarias aprobadas por el Ministerio de Educación en Argentina, de las distintas facultades de las cuales muchos de los que estamos acá somos graduados. Si nosotros analizamos los alcances del título, los comparamos, los contrastamos, vamos a poder llegar más o menos a distintas definiciones, descripciones, pero una clave es el aspecto de gestión de riesgo. También podemos tomar la descripción que hace Enrique Fentanes en Ciencia de la Policía, y describe que la ciencia de la policía, que luego, por una cuestión histórica, se puede entender que es lo que deriva en lo que son ciencias de la seguridad, porque el lugar donde, bueno, esto da para otra charla, pero uno interpreta que las ciencias de la seguridad surgen en consecuencia también, entre otros aspectos, de la ciencia de la policía. Y él lo define como una ciencia cultural, dentro de los aspectos de Ricker. ¿Esto qué implica? Que es una ciencia de hechos y que tiene aspectos culturales, morales, éticos, dentro de una sociedad determinada. Luego, si queremos ahondar en lo que es la seguridad de la información, tenemos la descripción clara de la disposición 1 del 2015 de la ONTI, que describe que la protección de la información en un rango amplio de amenazas. Vale aclarar amplio de amenazas para poder asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo de la operación y la operación normal del organismo. ¿Qué es lo que se ve? Básicamente los tres pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y acá tomo otro de los aspectos que desarrolló el colega Despo, la diferencia entre normas técnicas y normas jurídicas. Lo que vemos acá, los RFC, la disposición de la ONTI, IRAM, ISO, versus o en contraste o en comparación con lo que son las normas jurídicas. Las primeras son normas técnicas, las segundas jurídicas, ley, resolución, disposición, es que unas tienen un enfoque técnico propio de cada disciplina. En seguridad, la gestión de los riesgos, la protección. En cambio, lo que es lo jurídico tiene un bien interno que es otro, que es el de el factor justicia. En este sentido, yo siempre hago esta analogía, que ninguna norma jurídica, ley, decreto o resolución puede explicar el buen hacer de una operación médica, ya que eso es propio de la disciplina médica. Reemplazamos medicina por seguridad o por cualquier otra disciplina y aplica también. Yo traigo esto, ahora lo voy a compartir en el chat, que es una suerte de autoevaluación. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos enlaces, están en español, por el segundo o el primero, para ver ustedes cómo están preparados para este tipo de aspecto de trabajo remoto.
van a ver que los va a sorprender. Generalmente la gente dice, yo sé un montón, y cuando hacemos esto nos damos cuenta que tenemos muchos baches. Yo ahora los comparto, y bien termino la presentación en el grupo de chat para no afectar el tiempo. Bueno, ¿cómo aseguramos los entornos remotos? Y ya en 30 segundos termino para poder dar lugar a otros colegas. Te concedemos los 3 minutos de las preguntas, Leandro. Buenísimo, gracias, porque estaba un poco acelerado. Sí, te vi, por eso te lo ofrecí. Gracias. En primer lugar, lo más importante es la capacitación, la concientización por parte de las distintas personas dentro de una organización. Y esto no es solo capacitar, sino también evaluar esa capacitación, qué resultado nos da. Por ejemplo, con las autoevaluaciones, con evaluaciones. Nada sirve exponer si no se evalúa si lo que se expuso generó un cambio o no, o se pudo incorporar o no. En segundo lugar, cuando tenemos aspectos de redes, por ejemplo, la protección de una red. Esto se puede dar mediante protocolos de cifrado, mediante el uso de firewall, mediante el uso de VPNs, mediante la segmentación de las redes en distintos entornos. Esto es algo muy técnico, claramente no da para esto, pero uno lo nombra como para explicar que casi siempre hay soluciones técnicas. Vale aclarar que las soluciones técnicas, muchas son de código abierto o se pueden utilizar libremente, es decir, no hace falta desenvolver mucha plata. Cualquier organización, si busca herramientas código abierto, software libre, va a encontrar. Bueno, después está el aspecto del equipo. Hay veces que los equipos son propios o son de la organización. Acá hay distintas políticas. Yo, al final, en la bibliografía, que también lo voy a pasar por el chat, va a tener una serie extensa de información para poder analizar. Pero básicamente que hay políticas y se segmenta de acuerdo al tipo de equipo, si, quién es el dueño, qué herramienta se utiliza y el nivel de criticidad. Luego es muy importante tener un anti-malware, es decir, un software antivirus, ahora se conoce como anti-malware, un firewall en los equipos, que el acceso remoto tenga controles, si se utiliza una VPN, que se auditen esos controles y que se validen. Y por último, yo siempre pongo los controles. No es solo tener herramientas, sino analizar qué controles se hace, cada cuánto tiempo, quién lo audita, etc. Bueno, la auditoría en un entorno remoto, a veces se lo dice nube, la nube es la computadora de otro, básicamente, implica poder evaluar los logs, los registros. Es decir, cada actividad que se hace en un entorno, en entornos informáticos, genera un registro o debería generarlo, y lo importante es poder evaluar esos registros, con qué recursos se evalúa y cada cuánto tiempo y cuáles son los parámetros de análisis. Después, el punto clave es la autenticación. Acá se puede autentificar por doble factor de autentificación, es lo mejor, pero también por IP, también hay muchísimas formas y muchísimos datos que se pueden validar para determinar si es o no la persona, y tener bien en claro cuáles son los aspectos de detección y mitigación. Y después una posible investigación en caso de que haya una falla. Bien, bibliografía, yo comparto esto que es lo más reciente, hay muchísimo más, pero muchísimo realmente en español, con fuentes oficiales. Yo esto lo comparto para que ustedes lo tengan, que es lo más reciente. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la República Argentina. Esto, si pueden leerlo, sería muy bueno que esta política se aplique a nivel federal. Se puedan hacer proyectos entre las distintas asociaciones, porque la verdad que es muy clara. Después, el glosario de términos de ciberseguridad, en esto que comentó el colega Despo, de que a veces es importante... Perdón, Leandro. Sí, ahí ya termino. Por favor, por favor. Ese es un glosario, es importante. Y después estos principios de recomendaciones básicas de ciberseguridad, que es este último, para empezar, es ideal. Bueno, ahí finalicé. Ahora comparto en el chat. Muchísimas gracias. Y bueno. Muchísimas gracias a vos, Leandro. Uy, me escucho doble. Y muchísimas gracias también a Martín, a los dos colegas de CABA. Sí, bueno, un mensaje para la audiencia, básicamente lo que dijo Leandro y lo que digo yo siempre, es nosotros intentamos proteger la base de datos siempre. Tengan siempre su backup de fotos, de documentos, que para ustedes es importante para evitar ser víctimas. Tengan siempre un backup, un disco con su información que necesita, tanto operativamente
o laboralmente o personalmente. Siempre tengan su propia backup para guardar sus datos. Perfecto, muchas gracias, Martín. Ahí el licenciado Leandro compartió en el chat, si alguno está interesado, ahí tienen la información. Bueno, vamos al siguiente entonces expositor, que es el licenciado Héctor Madueri. Desde hace más de 15 años, ejerciendo como profesional en seguridad pública, desempeñando distintas responsabilidades como funcionario público en municipios y comunas, como también en cargos directivos en instituciones estatales, privadas y ONG, oficial especialidad en comunicaciones, licenciado en seguridad pública, diplomado en educación vial, diplomado en derecho ambiental, propietario y presidente de CSEC Seguridad Group, empresa de educación y capacitación de seguridad ciudadana, consultor internacional en IMARA, International Humanitarian Group de Estados Unidos, integrante de ASPROSEC, de Asociación de Profesionales de Córdoba, y su tema es cómo proteger a nuestra gente ante las nuevas olas de COVID-19. Adelante, licenciado. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, agradezco muchísimo a todo el equipo de colaboradores y de oradores, y especialmente también a todos los que están participando de este conversatorio, que yo, como manifestaba, es un conversatorio, no es algo muy programado, sino es justamente participar para conocer las distintas problemáticas que ocurren en distintas provincias de Argentina. Y yo creo que estos conversatorios son muy positivos y hay que continuarlos, dado que uno va interiorizándose, ¿no es cierto?, de las realidades en distintos lugares, ¿no? Bueno, como bien vamos directamente, voy a tratar de compartir una pantalla, si no, no hay problema. Si me puede habilitar el anfitrión. Estamos en eso, Héctor. No sé, yo ya habilité, fíjate si podés. Perfecto, vamos a ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. ¿Podríamos agrandar la filmina para verla en pantalla completa? Ahí estamos. ¿Ahí lo pueden ver? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Voy a hablar sobre la realidad que están viviendo las fuerzas de seguridad en este COVID, esta problemática que estamos viviendo, que se pensaba que se inició en el 2020, pero estamos transitando ya el 2021, y esta crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia está afectando profundamente al mundo entero. Y nuestra región, no solamente Córdoba, sino todas las provincias de Argentina, tienen que empezar a las instituciones a ser cada vez más sólidas y ayudar a la sociedad a superar esta, de manera efectiva y profundas, secuelas que esta crisis está provocando, ¿no? Las fuerzas de seguridad no escapan a esto, porque junto a estas entidades públicas están en primera línea. Y para apoyar y dar respuesta a esta crisis sanitaria, todo ello sin despreocupar su rol tradicional, porque independientemente de la actividad profesional que tienen que ejercer por su función, se les suma esta responsabilidad y compromiso que se le asigna por esta pandemia de controles y exigencias, no solo por ser las instituciones que están en primera línea, sino que son los que de alguna manera tienen que ejercer este control. Y la crisis esta sanitaria económica desatada por la pandemia del COVID-19 está afectando en forma sustancial la actividad operativa de las instituciones públicas y también las de seguridad. En concreto, se encuentran en una situación crítica porque parten de un escenario pandemia de alta criminalidad y sus recursos son... y sus recursos son limitados.
está afectando en forma sustancial la actividad de todas las instituciones y sobre todo de las que están en primera línea de las respuestas. La medida de confinamiento, que cierra general las actividades, son esenciales, han modificado su rutina. El comportamiento y de las personas en todo el mundo, y estos cambios han afectado también a los patrones de la delincuencia. Entonces, para interpretar algunos cambios que de estos enfoques policiales o de las instituciones de seguridad, sus implicaciones son importantes conocer varios conceptos teóricos que sirven para darnos, ¿cierto?, una respuesta a esta necesidad de emergencia que tienen las fuerzas de seguridad. Siempre su trabajo estaba basado siempre en la función reactiva, pero ahora tienen que empezar a trabajar no solamente sus funciones, como decía anteriormente, a sus funciones específicas de cada institución, sino también empezar a trabajar en forma proactiva, o sea, ir previendo cuáles son las actividades que van a tener que realizar en función o sumar a sus actividades correspondientes. Una política moderna debe aunar estos roles reactivos y preventivos para poder lograr, ¿no es cierto?, una eficiencia y responder, capturar, arrestar e investigar los crímenes una vez que estos han ocurrido, que es reacción. Pero por otro lado, también se busca cada vez más proteger a los ciudadanos y determinados espacios públicos y o privados contra el crimen antes de que este ocurra. Eso sería lo preventivo. Es lo que hay que hacer, esa conjunción de estas dos actividades es lo que tienen que empezar a trabajar las fuerzas de seguridad para poder brindar una respuesta eficiente. Pero se nos suman ciertos problemas. Si pasamos rápidamente a la historia de las pandemias, venimos de varias orígenes de enfermedades epidémicas. Tuvimos la ébola, el cólera, la fiebre amarilla, infecciones, epidemias causadas por patógenos de reciente aparición. En este caso, tenemos el COVID-19. La dinámica es común en casi todas. La aparición de en una comunidad, un brote con transmisión localizada, ampliación del brote en una epidemia o pandemia, reducción de la transmisión. Pero esta transmisión, a un ritmo precedente, se prolonga entonces en forma global en todo el mundo y se profundizan en distintas urbanizaciones. La pandemia de COVID-19 comenzó, ¿no es cierto?, en el 2020, donde las Organizaciones Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus, pero este impacto en el mundo del trabajo está ocasionando mayor desempleo, subempleo, peores condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, en el trabajo, acceso reducido a la protección social, aspectos particularmente negativos en grupos que son más vulnerables. Tenemos grupos que son más vulnerables, que lamentablemente dependen netamente de su actividad para poder subsistir. Ellos, su forma de subsistir y vivir es poder trabajar diariamente en lo que ellos pueden hacer. Y eso está trayendo muchos inconvenientes, justamente lo que estamos viendo hoy, que poder soportar una nueva cuarentena o demás puede llegar a traer problemáticas muy, muy complicadas, especialmente a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué nos enfocamos en la seguridad y la protección de nuestra gente? Bueno, tenemos que identificar a los trabajadores, ocupaciones, sectores con mayor riesgo de contagio, implementar medidas de control y prevención basadas en evaluación de riesgos, en colaboración con las autoridades de salud pública, difundir información sobre todas las medidas de prevención y protección para reducir la propagación de las enfermedades infecciosas. Esa es un poco la función que se le está dando a las fuerzas de seguridad. Sumándole, como vuelvo a repetir, a las funciones orgánicamente definidas por su condición de institución. ¿Pero qué derechos y responsabilidades en materia de seguridad tenemos según las normas de la Organización Internacional de la Salud, ¿no? La función y responsabilidad de los empleadores, en este caso los dirigentes de las instituciones de seguridad, es garantizar que a medida que sea razonable y factible, que los lugares de trabajo y maquinaria y equipo de las operaciones y los procesos estén bajo su control.
y este, que sean seguros, que estén en riesgo alguno, para, que no tengan riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores. Garantizar en la gran medida que esas sean razonables y factibles, que los agentes y las sustancias químicos, físicos, biológicos, que estén bajo su control, no produzcan riesgos para la salud cuando se toman medidas de protección adecuadas. O sea, son responsabilidades de los empleadores, y muy importante, en muchos casos por los bajos presupuestos no se están dando, lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en las grandes situaciones, que a veces faltan equipamiento, faltan estos, no alcanzan los lugares de acondicionamiento para resguardar a nuestro personal. También es suministrar, cuando sea necesario, ropa y equipo de protecciones apropiados, prever cuando sea necesario medidas para hacer frente a las situaciones de urgencia, en caso de accidentes, asegurar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y reciban información adecuada cuando sea requerida. Pero también derechos y responsabilidades tienen sus trabajadores. Nuestra gente tiene sus derechos. El derecho de interrumpir una situación de trabajo si cree, por motivo razonable, que está en peligro inminente o grave para su vida o su salud, sin sufrir consecuencias injustificadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tiene su derecho a pedir, decir, mire, no me siento bien, ya estoy totalmente estresado, agotado, hay que buscarle alternativas y no ir a una sanción exigir un cumplimiento de algo que eficazmente puede traerle trastornos. Tiene el derecho a recibir información adecuada sobre los sistemas de seguridad personal y la situación actual que se está viviendo. Derecho a informarse, a ser consultado sobre todos los aspectos de la seguridad relacionados a su trabajo. Y cooperar con el empleador en el ámbito de la seguridad, cumplir con las instrucciones y procedimientos y utilizar correctamente los equipos de protección personal. Informar a superior de las situaciones de trabajos peligrosas. A veces uno envía a cierto personal a cierta actividad sin medir las posibles consecuencias que esto puede llegar a tener. Eso tenemos que estar muy en este momento muy encima de esta protección a nuestra gente. Protección de los trabajadores, bueno, con riesgo de contagio durante un brote nuevo, y sí, tenemos hay probabilidades a exponerse al contagio, teniendo en cuenta las características de la enfermedad infecciosa, las pautas de transmisión, estamos viendo constantemente, según informaciones, que esto va mutando, este virus va mutando, va tomando distintas características, distintas formas de infección. Se está viendo ahora que afecta a un gran porcentaje de gente joven, que no era lo mismo que hace unos meses atrás. Todo esto va cambiando permanentemente día a día, y es donde hay que estar permanentemente justamente al día con las respuestas que podemos brindar y protección a nuestra gente. Gravedad de los resultados sanitarios resultantes, teniendo en cuenta los factores que afectan a cada persona, incluida la edad, las enfermedades subyacentes y las condiciones de salud, así como las medidas disponibles para controlar el impacto, ¿no es cierto?, de esa infección. Sabemos que los trabajadores de respuesta de emergencia son los que están en primera línea, trabajadores sanitarios, personal de laboratorios, trabajadores funerarios, trabajadores de transporte de emergencia, limpiadores, trabajadores de gestión de desechos e instalaciones sanitarias y urgencias. Y aquí, como gran parte importante, los agentes de policía, personal de protección civil, personal militar y bomberos. Sin descartar, por supuesto, los trabajadores sanitarios, que son los médicos que están en primera línea, igual que el resto. Héctor, estamos en tiempo cumplido, te concedemos los 3 minutos de las preguntas, porque no hay preguntas en el chat. Para que redondee esta idea. Gracias. Uno de los grandes problemas que se están presentando son los trabajadores informales, que deben trabajar sí o sí, sin restricciones de movimientos e interacción social. No pueden cumplir con las medidas de precaución. Carecen de protección suficiente. ¿Por qué? Por licencia de enfermedad, protección de desempleo. Su actividad diaria es el único sustento que tienen de sus familias.
Y ese es un problema que se está presentando. Y ahora en las posibles segundas cuarentenas que se están hablando, o un cierre, es gran problemática que existe para poder llevar a cabo ciertas restricciones. Con respecto a los contagios, están todos permanentemente posibles contagios, es una actividad altamente riesgosa, que eso hay que transmitírselo a los trabajadores. Medidas de prevención, ya lo que me decía antes, controles ambientales, de ingeniería, medidas administrativas apropiadas, mantenerlos informados. Ejemplos de medidas de prevención y control son, bueno, distancia física, higiene. Yo creo que todas estas recomendaciones se vienen dando diariamente. Hay que tratar de educarlos y mantenerlos en constante conocimiento de que hay que cumplirlas. Pero tenemos un problema muy grave que se está viendo pese a después de este año de pandemia que ha pasado el 2020 y estamos incurriendo en el 2021, que son las reacciones y factores del estrés y factores psicosociales durante una pandemia. Se ven muchísimos casos de estrés, estados de ánimo caídos, baja motivación, ansiedad y depresión. Esos son aspectos graves que están afectando a las fuerzas de seguridad, pero muy fuertemente. Se escucha en medios de comunicación, donde el personal médico está agotado, personal de la fuerza de seguridad no escapan a ello. Es cuando más tenemos que protegerlos, y también se están sumando factores psicosociales comunes. Aumento de riesgo de lesiones profesionales, accidentes de trabajo, repercusiones negativas en la salud, en el bienestar mental, falta de acceso al equipamiento, faltas de equipamiento, mayor carga de trabajo, reducción del personal, turnos más largos y consecutivos. Eso trae muchos problemas y de cansancio y desgaste. También no podemos dejar de lado los riesgos ergonómicos, manipulación manual de cargas, trastornos de los músculos esqueléticos, capacidad de trabajo de disminución, capacidad reducida en el seguimiento laboral de estrictas, ausentismo aumentado. Son todos problemas y riesgos que estamos sufriendo y van en crecimiento. Lo vemos a diario, el constante uso de equipos de protección, los trastornos que están trayendo. Se ven marcas, gente que están con mareos, estrés térmico, deshidratación, marcas en la frente y cara. Bueno, ejemplos de medidas para prevenir, hay muchas. Del estrés, hay que estar muy encima de ellos, darles un apoyo psicológico, eso es muy importante, conversar, estar muy encima, acompañarlos, hábitos alimentarios saludables, a brindarles apoyo psicológico, campañas dirigidas a reducir el estigma, ¿no es cierto?, de esta problemática, que promuevan el diálogo, soluciones innovadoras y cambios positivos de actitud. Como productos químicos, eso nos capa a ellos también, el hipoclorito de sodio y el amonio que se utilizan, ¿no es cierto?, para las frecuentes, para desinfectar el COVID-19, pueden conllevar... Héctor, discúlpame si podés ir redondeando, te estás excediendo en el tiempo. Perfecto. Bueno, los esfuerzos conjuntos de proteger la salud y de entre todos es lo que tenemos que optimizar. En Córdoba se manejó desde el primer día de la pandemia la fundación, ¿no es cierto?, por resolución del COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencias de la provincia, que lo maneja directamente el gobernador. De ahí dependen, ¿no es cierto?, todas las decisiones a todas las provincias, y todo accionar y diferencias que se realicen se realicen en toda la provincia están manejadas por el COE. Y en cada municipio o comuna existe una oficina del COE conformada por los intendentes, las profesionales de salud y de empresas de seguridad que coactúan y responden directamente a las decisiones del COE de la provincia de Córdoba. Capacitación permanente, eso es lo que podemos recomendar, darle la variante, apoyo, seguimiento constante a todos nuestro personal, que sabemos que están en primera línea y no sabemos cuándo va a terminar esto, así que lamentablemente tenemos que estar permanentemente encima de ellos y dándole el apoyo necesario a todas las fuerzas de seguridad. Bueno, gracias por participar, le agradezco a todos los que están sumados a este conversatorio, y si existe alguna pregunta,
si no, ya se posee, no importa, le doy para. Muchísimas gracias, Héctor. Estamos excedidos en el tiempo. Preguntas no hay, pero hay un comentario de Lucas que dice: para pensar el rol de las fuerzas policiales y de seguridad, en esta segunda ola no todos están vacunados y muchos son de riesgo. Totalmente. Así que bueno, te agradecemos mucho por la exposición, la verdad que muy buena, muy clara. Le vamos a dar paso al siguiente expositor, el licenciado Alejandro Belizán, graduado de la Universidad Nacional de Lanús, como técnico universitario en gestión de la seguridad ciudadana y licenciado en seguridad ciudadana. Realizó el seminario de posgrado en la formación para la práctica pericial judicial, realizó la jornada de estudios sociales sobre delito, violencia y policía, la seguridad en cuestión de IDAES, del Instituto de la Universidad Nacional de San Martín, perdón, y su tema es gobiernos locales del AMBA y las facultades delegadas en el ASPO. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marcela. Muy interesante la disertación de mis colegas anteriores. La verdad que estamos llevando el paso bastante bien a lo que habíamos pensado al principio de la organización. Quiero disculparme quizás al principio por los problemitas técnicos que tuvimos, pero bueno, son cosas que suelen suceder en este sistema remoto de comunicación. Bueno, mi tema es algo también que está muy ligado a lo que ha manifestado el licenciado Héctor, respecto a que las fuerzas, de alguna manera, se han visto sobrepasadas con esta situación de la pandemia, ¿sí? Motivo por el cual se han delegado algún tipo de facultades eran solamente expresas desde las policías nacionales, de las fuerzas nacionales y de las policías provinciales en particular. Así que por falta de personal, por el estrés, por el recargo constante de nuestras fuerzas, ¿qué es lo que sucedió? Se tomó como un recurso válido a los gobiernos municipales o a los gobiernos al primer gobierno, como se denominaba, o a los de proximidad. Entonces, los gobiernos municipales del AMBA, que es el caso que voy a hablar yo, tomaron distintas estrategias y mecanismos de control, de restricción y de disposición de lo que era la ASPO. Pero para empezar esto, tenemos que tener en cuenta qué es lo que se denomina comunidad. ¿Por qué? Porque a partir de lo que sabemos, de lo que creemos que es comunidad, quizás se pueda entender un poquito todo lo que está sucediendo, lo que sucede en los distintos municipios del AMBA. Tenemos entendido que clanes, comarca, alcaldía, municipios han sido, digamos, en un recorrido histórico, las personas que eran familiares, los clanes, ¿sí? que a partir de la primera socialización empezaron a expandirse y a tener cosas en común, intereses, algún tipo de cuestiones básicas como el idioma, la ubicación, y bueno, todo ese tipo de cuestiones hizo que se convirtieran en comunidades. A partir de ahí, bueno, tenemos en la actualidad muchas situaciones en el AMBA. Por ejemplo, tenemos municipios como La Matanza, municipios como San Isidro, que sabemos que tienen sus particularidades y sus diferencias, ¿sí? No es lo mismo uno que otro. No estamos diciendo si uno es más, si uno es menos, si a uno le gusta más y si a uno le gusta menos. Simplemente que se marcan diferencias de las distintas comunidades, ¿sí? Respecto a esto, cada uno de los municipios y cada uno de los territorios del AMBA ha tomado distintas cosas, a partir de la crisis sanitaria mundial que se tomó. Tenemos la suerte nosotros de que que esta pandemia haya sucedido quizás en el viejo continente, o en Asia, depende de cómo, creo que en Asia fue, sí, fue en Asia, ¿no? Y de ahí las primeras medidas de control y de restricciones fueron sí en el continente europeo. De ahí tomamos nosotros nuestro aprendizaje, quizás de manera
prematura, hicimos algún tipo de condicionamientos a la población en general. Como comentaban los disertantes anteriores, de alguna manera lo que se hizo es darle a las provincias y así, en consiguiente, a los municipios, la facultad de hacer algún tipo de restricción que estaba recomendada por la ASPO. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Tenemos casos de que muchos de los municipios del AMBA, ¿sí?, tomaron medidas quizás bastante restrictivas. Tenemos el caso de municipios que hicieron tipo barricada para que no ingresen a sus territorios, hacían algún tipo de control exhaustivo de la gente que circulaba por las calles. Esto a situación de esta pandemia que nos está agobiando a todos. De alguna manera, esto ha originado tensiones y problemáticas entre los gobiernos provinciales y municipales y entre los municipios entre sí, ya que a veces uno trabajaba en un municipio y de repente tenía que vivir en otro, y esas situaciones en los primeros meses que fueron desde la disposición de la ASPO hasta, calculo, mediados de mayo, donde realmente ahí sí se implementó lo que se llamó la cuarentena, que de cuarentena no tiene nada, porque 40 no nos cierran los números. Las restricciones estas se implementaron quizás rajatabla en ese segmento de tiempo, pero después se fueron relajando. En ese segmento de tiempo es cuando las fuerzas se fueron abarrotando en el caso de las enfermedades, en el caso de los contagios, y que tuvieron que tener algún tipo de participación las municipalidades, las otras fuerzas que tenemos en el AMBA. Cada uno de los municipios, algunos sí, otros no, pero tienen alguna agencia a cargo de la seguridad. En el conversatorio anterior lo habíamos expuesto. ¿Qué es lo que hacían estos municipios con las facultades delegadas a partir de los gobiernos provinciales y nacionales? Bueno, yo me puse a ver, quizás estos son uno de los tres emblemáticos, ¿sí?, a partir de la gente que vive acá en la situación del AMBA. Había, como ya había mencionado, barricadas y algún tipo de restricción de acceso vehicular o restricción dentro de la misma jurisdicción respecto a que en un día que caía par, los vehículos que tuvieran una terminación par podían circular. También en algunos casos se restringía la salida del caminante, o sea, del transitar por el territorio, tenía que coincidir la finalización de documento par con el día. Eso fue algunos de los tipos de controles y de limitaciones que pusieron algunos municipios. Siempre de una manera arbitraria, por supuesto, porque estaría mal decirlo, pero en ese momento había que salvar la situación. Después también se hacían los controles de los permisos de circulación. Eso estuvo a cargo, si bien, de muchas de las fuerzas provinciales y de las policías provinciales y de las fuerzas nacionales. Muchos de los municipios tenían sus recursos humanos para realizar este tipo de actividad en la circunscripción, en las fronteras de su municipio. Algunas veces eran estrictos, otras veces no. Lo difícil era qué hacer con la persona que estaba fuera de la ley. ¿Qué es lo que hacían la mayoría de la gente? Lo único que se le hacía era un reto. ¿Por qué? Porque era incompatible llevar un montón de personas a una comisaría, siendo que necesitábamos que haya que no haya aglomeración. En los primeros días, quizás se recuerde mucho por los medios de comunicación, el hecho de cuando liberaron el pago de los jubilados, las filas, el amontonamiento que sucedió a partir de esa imprevisión que tuvo el Estado en ese momento. En la policía pasó lo mismo, solamente que no tuvo mayor difusión.
He conocido varios casos en distintos municipios en que las personas que estaban en falta, estoy hablando dentro de lo que es el AMBA, por supuesto, ¿no? Y con los medios que se contaban, llevaban a las personas en falta, ¿sí?, que estaban violando la 205, a distintas comisarías. Y en una comisaría teníamos como 10 o 15 personas que estaban en falta. Y entonces después lo que se decidió es dejarlos que vuelvan a sus casas, darle las recomendaciones del caso, pero no mantenerlos ahí en la comisaría o en la dependencia policial, porque la verdad que era contraproducente. Eso es en el caso de la identificación de deambulante y cuando estos estaban en falta. Y después también habían sucedido casos como la localidad de Quilmes y en Cava, en la Villa 1114, en que situaciones de mucha de mucho contagio y de muchos síntomas de la enfermedad, tenían que circunscribir el espacio. Sabemos de que hubo barrios cerrados que solamente podían comprar las cosas, más creo que ni compraban las cosas, se les pasaban a través de las rejas, a través de los controles estrictos, eran los mal denominados guetos que estaban así, algunos barrios estamos hablando de los primeros días de la pandemia y de la implementación de la ASPO. O sea, todo este tipo de cosas también sucedieron, lo nombro en Quilmes, habían pasado también, si no mal recuerdo, en Avellaneda, así que fueron situaciones que los mismos municipios tuvieron que hacerse cargo también, siempre en colaboración de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Alejandro, estás en tiempo, te concedemos los 3 minutos de las preguntas porque no hay preguntas en el chat. Dale, gracias, lo hago en 2. ¿A qué llego a partir de todo lo mencionado? Sabemos que los estados coordinados pudieron trasladar la coordinación de los estados, por decirlo así, pudieron en algún momento trasladar la hegemonía policial, el ejercicio policial, a los primeros estados, es decir, a los municipios, ¿sí? Y esto trajo aparejado de que a veces cuando se dice que no se debe delegar la hegemonía del poder policial, en estos casos se vio que es factible. Y a través de la reglamentación de la ley 24.059 vamos viendo que ha sucedido, ¿sí? No nos tenemos que remitir a los hechos de que ha sucedido este tipo de situaciones y que lo que nos falta es pulirlo. Calculo que después de si esperemos que esto mengúe y que de alguna manera toda la enseñanza que nos está dando esta situación, estas condiciones, haga que después la coordinación que se hizo ahora entre nación, entre provincia, entre varios municipios de Lamba y quizás también desde el interior del país, sea pulido, sea reglamentado y se pueda ejercer de alguna manera, de una manera más aceitada y, por supuesto, a favor de la ciudadanía, que es siempre donde tenemos que apuntar nuestros dardos. Creo que esto era todo lo que más o menos podíamos decir al respecto, así que le digo muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandro. Muy buena exposición. Damos paso al siguiente expositor, el licenciado Antonio Jaime, licenciado en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús, diplomado en Políticas Públicas de la UTN. Actualmente está cursando la maestría en Género, Sociedad y Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, representante del equipo de profesionales de seguridad de Santa Cruz, y su tema es Participación Ciudadana y Pandemia en Santa Cruz. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, los presentes. No sé si me escucha bien. Perfecto, Antonio. Ahí tenía una presentación para exponer, no sé si la podemos ir colocando. Sí, cómo bueno, no, ahí Alejandro te da acceso. Mientras la vamos colocando, voy a decir que nosotros somos un equipo de profesionales de la seguridad, todavía no somos una asociación, solamente es un grupo que se
que se juntó para formar esta asociación, que presentamos la documentación y que tuvimos varias revisiones y que en la actualidad tenemos todo lo que es el estatuto en personería jurídica. Está para la aprobación, ¿no? Mientras tanto, somos un equipo de profesionales de la seguridad de la provincia de Santa Cruz, para hacer esa aclaración. Bueno, el tema que voy a abordar hoy es el tema de la participación ciudadana en la provincia de Santa Cruz. La mayoría voy a hacer... Bueno, ahí sí puede pasar a la segunda filmina. La tercera vendría a ser. Esta. Bueno, la mayoría de los profesionales de la seguridad o quienes incumben sobre esta temática estamos de acuerdo que los problemas de inseguridad tienen causas múltiples, ¿no? Y que para ello se necesitan diferentes respuestas, ¿no? De parte de las agencias del Estado, como así de diferentes actores de la sociedad. Ya que no es suficiente intervenir sobre esta problemática con solamente una herramienta, ¿no? Más si esas herramientas o si esas herramientas son herramientas punitivas, las cuales solo terminan agravando los problemas de inseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que con frecuencia a veces la misma política pública de seguridad, en vez de solucionar el problema, lo agrava, ¿no? A la hora de pensar la seguridad, se deben articular con otras áreas y no se debe monopolizar en un solo ministerio o una institución como lo que es la institución policial, ¿no? Y para ello, para formular políticas un poco más multiagenciales, se debe incluir a la participación ciudadana como eje, ¿no? La cual esta participación ciudadana coloca a la sociedad como algo más que un grupo de sujetos que, con derechos políticos, sino lo que también busca es generar espacios donde se intercambian ideas, se reflexiona, se formulan políticas, donde algunos colectivos sociales buscan visibilizarse, ¿no? Buscan visibilizarse para dar respuestas a los problemas de seguridad, dándole voz, ¿no?, a esos problemas locales, como en el caso de la provincia de Santa Cruz, y planificando desde la realidad situada, ¿no? Es decir, que se planifica o se hacen tareas en base a un lugar concreto donde se van a llevar a cabo esas políticas públicas. Y para entender lo que pasa con la participación ciudadana en la provincia de Santa Cruz, es obligatorio hacer un recorrido de los últimos 5 años aproximadamente, ¿no? En principio, la Ley de Seguridad Pública del año 2016, la 3523, hacía suponer que las políticas o las acciones relacionadas con las problemáticas de seguridad iban a estar orientadas a ser resueltas, valga la redundancia, con la participación ciudadana. Porque en su capítulo 4 ponía como eje a esta temática y parecía que se iba a dejar de lado la inseguridad exclusivamente en soluciones simplistas como controles policiales, aumentos de efectivos en la calle o saturación de zonas. Y que estas serían acciones, pero acciones de respaldo a las políticas de seguridad. Ya que esta ley hablaba de fomentar espacios de participación ciudadana, habla de foros de seguridad y habla de una colaboración mutua entre la sociedad civil y las autoridades que formulan o que llevan a cabo las políticas de seguridad. Además, esta ley colocaba en el sistema de seguridad al pueblo de la provincia de Santa Cruz, ¿no? A esta ley se le sumaba el decreto 175 del año 2017, que definía o resaltaba también el sistema de seguridad, al Consejo Provincial de Seguridad Pública. El Consejo de Seguridad Pública estaba integrado por el Secretario de Estado, porque en ese momento, en el año 2017, nosotros no contábamos con Ministerio de Seguridad, teníamos un
una Secretaría de Estado de Seguridad, y este Consejo Provincial también abarcaba a los intendentes, al jefe de policía y a las comisiones de fomento. Las comisiones de fomento son como municipalidades, acá en Santa Cruz, un poco más chicas, no llegan a ser municipalidades. Bueno, esta era la primera vez que se involucraba de alguna forma a la sociedad civil, ¿no? Además, ese mismo año existe otro decreto, que es el decreto 111, que no sé si puede seguir la otra filmina, que le daba estructura orgánica a esta Secretaría de Estado de Seguridad, la anterior. Bueno, le daba estructura orgánica y nacía o se podía visualizar la Subsecretaría de Planificación y Gestión de Seguridad Ciudadana. Perdón, Antonio, ¿es esta? Sí. No, la anterior. Bueno, este decreto, el decreto 111, aprobaba la estructura orgánica de la Secretaría de Estado de Seguridad y tenía bajo su órbita esta secretaría, la Subsecretaría de Planificación y Participación Ciudadana. Como dice ahí, una de sus funciones era promover la participación ciudadana, valga la redundancia, para a los fines de establecer ámbitos de contención y respuestas a los problemas del delito. Esta subsecretaría, a su vez, tenía una dirección provincial de participación ciudadana. Como van viendo, existían varias herramientas gubernamentales que hacían suponer de que en lo escrito Santa Cruz iba bien en lo que respecta a la participación ciudadana. Eso en el año 2017. En el 2019 ya la Secretaría de Estado de Seguridad pasa a ser Ministerio de Seguridad. Y la ley 3680 le incluye dentro del ministerio, dentro de la ley de ministerios, ¿no?, de la provincia de Santa Cruz, dándole competencias como la coordinación integral de la participación comunitaria en asuntos de seguridad. Y el decreto 1165 le daba nuevamente otra estructura al ministerio, en este caso, donde se creaba la Subsecretaría de Participación Ciudadana, la cual tenía la función de promover la participación ciudadana en todo lo que es la provincia de Santa Cruz, ¿no?, garantizando lo que es la interacción entre la comunidad santacruceña y el Estado para la formulación de políticas públicas, ¿no? En este contexto que yo mencioné, ¿no?, pareciera que los objetivos centrales de las políticas de seguridad eran integrar a la sociedad civil y realizar políticas transversales, ¿no?, para la formulación de soluciones. Pero se continuaban en la realidad, en lo cotidiano, se continuaban viendo acciones de seguridad y formulación de políticas solamente monopolizadas en el Estado, y soluciones netamente policiales, donde la ciudadanía solo era destinataria, ¿no? No las hacían participar en lo que es la formulación de soluciones o de políticas públicas de seguridad. Y se podía ver que existían en diferentes lugares, como en Caleta Libia, en Río Gallegos y en otras localidades un poco más pequeñas, aproximaciones un poco tibias, aisladas, de jefes de dependencia, jefes de comisaría, que buscaban un acercamiento hacia la comunidad a través de sus referentes, las juntas vecinales, reuniones que con el tiempo algunas se disipaban, y algunas de ellas fueron grandes impulsoras de proyectos, como por ejemplo Senderos Escolares, que se hizo acá en Río Gallegos y también se hizo en la localidad de Caleta Olivia, ¿no? En este sentido, las agencias gubernamentales, por más estructura gigantesca que tengan, no propiciaban o no propician el protagonismo de la comunidad ni el empoderamiento del ciudadano, ¿no? El empoderamiento del ciudadano en relación
no significa lavarse las manos o pasar la pelota al ciudadano o a la ciudadana de acá de Santa Cruz, ¿no? No exime la responsabilidad del Estado en temas de seguridad, sino lo que digo, este empoderamiento que busca fomentar una ciudadanía plena, activa, que no se agote solamente en ir a votar, sino que busque la participación a través de diferentes ámbitos acá para darle solución a los problemas de seguridad acá locales, ¿no? Con la pandemia, la participación ciudadana en materia de seguridad estuvo ausente en la agenda gubernamental, viéndose reflejado además en las políticas públicas destinadas únicamente al control social, involucrando solamente a las fuerzas policiales y de seguridad. Ahí vemos de vuelta el monopolio de la seguridad para poder resolver estos problemas, ¿no? Y dichas acciones, en vez de crear un acercamiento, lo único que han logrado es aumentar la brecha y crear, como quien dice, un muro imaginario entre la policía de Santa Cruz y la comunidad. Pareciera ser que no existe otra estrategia, como por ejemplo en esta pandemia la utilización de la tecnología para crear mesas multiagenciales o generar foros virtuales con diferentes actores como los vecinos, comerciantes u organismos no gubernamentales para ver qué es lo que ellos piensan en relación a las soluciones que se le puede dar al tema de la pandemia, ¿no? Para finalizar, voy a cortar mi exposición. Para finalizar, menciono que la participación ciudadana, la anterior, la participación ciudadana coloca a la sociedad como algo más que un grupo de sujetos con derechos políticos. Siempre lo repito a esto, si no es un lugar donde se intercambian ideas, se reflexiona, se formulan políticas públicas, donde el Estado debe buscar establecer lazos, ¿no?, con la comunidad, ¿no? Y estos espacios sirven para eso y acá en Santa Cruz son escasos estos lugares. Si bien, como ustedes vieron y como les describí, los avances en materia de seguridad, en materia normativa son importantes, las leyes que les mencioné y los decretos, pero resultan ser insuficientes cuando no se aplican. Si uno ve la estructura del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz en lo escrito, pareciera ser que acá estuviéramos la mejor estructura o la mejor seguridad, las mejores políticas públicas de seguridad. Pero en la realidad, en lo sustantivo, nada de eso se aplica, ¿no? Vuelvo al tema de la ciudadanía. La ciudadanía es un derecho que nos da la facultad, nosotros en este caso a los santacruceños, ¿no?, de inmiscuirnos en el poder político, aparte de delegarnos la potestad de gobernar, además de participar en las acciones institucionales. La última filmina, que yo siempre digo una frase, sí, las políticas públicas pertenecen a la reflexión pública y el nivel de democracia se ve por la cantidad de actores que participan en las políticas, ¿no? La democracia no debe ser solo representativa, sino además participativa. Siempre digo que las políticas públicas, mientras más actores más actores participan en la formulación de soluciones, más objetivas van a ser. Pero si solamente intervienen los mismos actores sin escuchar a la ciudadanía, es como soluciones a ciegas, ¿no? Es como que estamos diagnosticando a una persona, como que si alguna persona va al médico y el médico le da una medicación sin escucharla, ¿no? Sin preguntarle qué es lo que le pasa, dónde le duele. Entonces, la participación ciudadana es eso, es crear esos espacios para escuchar al vecino, a la vecina, al comerciante, a los organismos no gubernamentales, e intercambiar ideas para generar soluciones en conjunto, ¿no? Perdón, Antonio, te interrumpo, sí. Te dejé seguir, te queda un minuto para responder una pregunta que hay en el chat.
con respecto a la participación ciudadana, ¿de qué forma lograr que el criterio sea tomado por técnicos profesionales y no por la opinión pública? A ver si podés redondear en un minuto y contestar esta pregunta que está en el chat. La idea siempre se cae en el que, esto es, que la participación ciudadana o quienes manejan estas áreas son personas del ministerio, personas que han sido elegidas, ya sea porque pertenecen al mismo color político o son de afinidad con alguien. Lo que se puede hacer es tratar de que otro ente separado, ¿no?, regule lo que son las acciones de participación ciudadana, ¿no? Que existan otros actores que pongan algún tipo de presión para poder generar y llevar propuestas, ¿no?, hacia el Ministerio de Seguridad o hacia las agencias gubernamentales. La idea es que quienes lleven a cabo esas ideas, esas propuestas o esas acciones estén asesorados por profesionales de la seguridad, ¿no?, y que busquen visibilizar las problemáticas actuales, porque siempre pasa de que caen políticas públicas de seguridad como de arriba, que no se sabe quién las trajo, de dónde las trajeron, pero como vienen del ministerio, vienen de provincia o de una agencia gubernamental, se las baja hacia abajo, ¿no? Y después algunas son imposibles de llevar adelante, ¿no?, en lo que es la realidad, la cotidianidad. No sé si contesté la pregunta. Por mí, creo que sí, está más que contestada, y así que vamos a darle paso a nuestra última expositora. Muchísimas gracias, Antonio, muy claro en tu exposición. Le vamos a dar paso a la licenciada Celeste Cortés, que es licenciada en criminalística, perito en balística, perito papiloscopia, técnica evisceradora, perito oficial en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, disertante en charlas de necropapiloscopía, capacitación en necropapiloscopía aplicada, capacitación en criminalística y medicina legal, y su tema en el día de hoy es particularidades del trabajo pericial en la zona patagónica. Adelante, Celeste. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo por ahí me voy a desviar un poco de la seguridad en general, pero sí voy a seguir con la línea de Santa Cruz y con algunas de las cosas que dijo Héctor, que en relación al personal de seguridad y demás. Bueno, volviendo un poquito a la provincia, que es donde me desempeño específicamente, nosotros los profesionales de investigación, por ahí lo que tenemos es que no estamos en una localidad específica, sino que nos desempeñamos en, bueno, cualquier localidad donde se nos requiera. Ahora les cuento como para que entiendan un poco a qué voy, ¿no? Cuando yo inicié hace 8 años aproximadamente mi labor en Puerto Deseado, no había gabinete criminalístico. Yo trabajo en Poder Judicial, pero iba junto con policía al lugar del hecho, por ejemplo. Entonces, una de las, por ahí, de las particularidades que tenemos acá es que tenemos, como decía antes Antonio, 2 grandes ciudades, que son Caleta Olivia en zona norte y Río Gallegos en zona sur. Ahí están la mayoría de los profesionales más especializados en las áreas periciales. Entonces, este es un, digamos, por un lado es un problema, tal vez teniendo en cuenta el contexto de pandemia, voy a avanzar un poquito, porque tenemos muchas otras localidades, incluso en las comisiones de fomento, que mencionaba que son lugares muy chiquitos, cuando hay algún hecho, por ahí tenemos que hacer todo un movimiento de profesionales específicos, ir al lugar del hecho, y todo esto, pues, obviamente que en este contexto en particular, se complicó mucho más, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo vivo en la localidad de Puerto Deseado, que está a 200 kilómetros de Caleta Olivia, después tenemos, y a 700 kilómetros de Río Gallegos más o menos, y tenemos otras localidades como Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Calafate, El Chaltén, que cada una además tiene sus particularidades. Uno de los grandes inconvenientes, si se quiere, es que son como lugares de jurisdicciones muy amplias. Puerto Deseado, por ejemplo, cuando pasa algo en Fitzroy o Jaramillo,
que queda aproximadamente unos 126 kilómetros, también hay que ir para allá a trabajar en algunos casos, ¿sí? Si bien policía tiene su personal, hay casos en los que hay que ir. Bueno, todo esto es como que se complica en el contexto de pandemia. Yo lo voy a llevar a dos grandes situaciones, digamos. ¿Qué hacemos con los elementos y qué hacemos con el cuerpo en estas situaciones? En cuanto a los elementos, lo que nosotros solemos hacer, como no se dan inmediatamente para el laboratorio las fechas de pericia, dejamos pasar unos días para no estar en contacto directo con los elementos, pero igual se trabaja en el lugar del hecho. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en algunas cosas con el personal de seguridad? Que la inspección ocular se hace en el momento, y después por ahí uno se entera de que el cuerpo que se encontraba en ese lugar es COVID positivo, entonces en algunos casos han tenido que aislar personal, dependiendo del tipo de hecho que estemos trabajando, ¿no? Y después, en cuanto al cuerpo, tenemos bueno, la situación de COVID negativo, que se podría trabajar habitualmente, y en caso de que haya COVID positivo, acá hubo diferentes formas de tratarlo según el criterio del médico forense. En algunos casos se hizo el examen externo, que esto en realidad también trae dificultades porque, bueno, obviamente que no hacer un examen interno va a ser como incompleto y vamos a perder un montón de información. Y hay gente, o hay otros médicos, que lo que deciden es esperar determinada cantidad de días, que eso es según el médico que actúe, y después de ahí sí se trabaja. Esto es bien de medicina legal, pero yo, por ejemplo, actúo, o sea, con el médico forense en una autopsia, y entonces me toca hacer, por ejemplo, extracción de la ropa, además, entonces es importante qué va a determinar el médico, porque somos varios los que nos estamos exponiendo a un cuerpo COVID positivo o no. Otra de las dificultades al inicio de la pandemia, por ejemplo, fue que en Caleta Olivia y en Río Gallegos son los lugares donde se toman primero las políticas a seguir. Entonces, ahí sí se realizaban hisopados a los cuerpos. Cuando son localidades más chicas, el problema es que hay que trasladarlo, como les contaba, porque ahí están los profesionales principalmente, entonces hay que trasladarlo a veces muchos kilómetros, es mucha la gente que está en contacto antes de saber realmente si es COVID positivo o no, y en algunos casos no los querían hisopar. Entonces, tiene muchas dificultades desde muchos lugares el contexto de pandemia, porque somos muchos los que estamos en contacto con un cadáver. Bien, después de algo más general, sin ir tan orientado a la pandemia, esto es lo que yo les comentaba de las distancias entre pueblos. A veces suele pasar que encontramos un cadáver que está desaparecido hace meses, años, en algunos casos, y bueno, puede ser que haya sido porque nadie estuvo en ese lugar, porque tenemos zonas totalmente desiertas, muy lejanas, entonces esto es muy habitual. Bueno, en cuanto al clima, es un lugar muy ventoso, entonces si además de la distancia, el tiempo que tardamos en ir y demás, puede ser que se pierda prueba, sobre todo si estamos al aire libre. En cuanto a los tiempos, en verano tenemos días mucho más largos, y oscurece mucho más tarde, pero en invierno los días son mucho más cortos, oscurece muy temprano. Este es uno de los grandes problemas del factor social, porque en una época, hace unos años, Pico Truncado y Las Heras fueron a nivel nacional el lugar con mayor tasa de suicidio adolescente, y se vinieron a estudiar acá estas situaciones y demás, y uno de los motivos tiene que ver con el clima, con que siempre esté oscuro, con que siempre hace frío, y esto se acrecentó en el contexto de pandemia, porque hay localidades donde nosotros sabemos de esta tasa alta de mortalidad, o sea, de suicidios en adolescentes, y se dio como, se suele dar, por ejemplo, en invierno, o sea, es como que, digamos, más o menos tenemos parámetros, y esto se dio mucho antes. Ni bien empezó el aislamiento, tuvimos en algunas localidades pequeñas tasas más altas de suicidio. Bueno, después del trabajo, por ejemplo, en la nieve, que tiene algunas también particularidades, porque es una superficie que se va perdiendo, que si no la trabajamos en el momento podemos perder evidencia, que también es algo como muy particular, porque hay zonas como, por ejemplo, Calafate, el Chaltén, que por ahí lo vemos más durante el año, este tipo de clima en algunos lugares. Y después, otra situación que tenemos, que suele empezar en esta época, es las intoxicaciones de monóxido de carbono, por tener bastantes factores todo el día prendidos y demás. Después tenemos algunas particularidades en relación al intervalo postmortal.
que es el tiempo desde que fallece el CADA, o sea, desde que tenemos a la persona que fallece, hasta que se hace la investigación. Cuanto menos tardamos en encontrar el cuerpo, más pruebas vamos a tener. Vamos a poder como achicar, digamos, el periodo en el que se supone que puede haber fallecido la persona. A medida que pasan las horas, vamos perdiendo estos fenómenos cadavéricos. Una de las situaciones que tenemos que tener, digamos, muy en cuenta al momento de hacer este diagnóstico es, si el cuerpo se encuentra en periodo enfisematoso, que es cuando ya empieza a hincharse, que ahí les puse un ejemplo de una mano que empieza a tener gases y que se pueden generar ampollas y demás, es tener sumo cuidado, porque con esto del tema del COVID y que va todo a nivel respiratorio, se puede perder, entonces hay que manipularlo con muchísimo más cuidado. Y después, otra característica que tenemos que es bastante distintiva, es que nuestra fauna cadavérica, al hacer tanto frío, digamos, no se maneja la entomología forense como de forma habitual. O sea, no tenemos una gran cantidad de larvas, no solemos encontrar tantas esas cosas justamente porque el frío enlentece tanto los procesos como la llegada de la fauna cadavérica. Bueno, después los lugares de hallazgo. Una situación, como yo les comentaba, si bien tenemos algunos profesionales específicos que están en Caleta y en Gallegos y que viajan según la necesidad de algunos lugares más chicos, otra de las cosas que tenemos que aprender es el trabajo interdisciplinario, porque, por ejemplo, hay lugares donde pasa esto, hay una distancia muy larga, capaz alguien puede pasear a algún lugar que es súper desierto y encuentra un cráneo. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo son las características del lugar. Esta es una zona donde hay muchas tumbas o enterratorios chengues, o sea, de indios. Entonces tenemos que saber cómo son las particularidades de ese lugar y, por ejemplo, tenemos muchas capacitaciones por parte de antropólogos forenses para que nosotros también sepamos si coincide con ciertas características y cómo tenemos que levantar las muestras, porque es diferente el trabajo. Y después se hacen estudios de antigüedad, como por ejemplo el carbono 14, que esto nos puede dar como grandes antigüedades. Acá hemos encontrado, por ejemplo, cuerpos que tenían 600 años de antigüedad, con un margen de error de 50 años, más o menos. Y cuando no tenemos en el lugar un tipo de profesional, lo que hacemos es estar en contacto permanente, como por ejemplo en este caso con antropólogos, que en ese momento no teníamos, porque acá aparecen todo el tiempo huesos en distintos lugares. Y lo que hicimos, por ejemplo, en un caso que tuvimos en la localidad de Puerto Deseado, en el puerto, es trabajar mediante el método de cuadrantes. Es un método netamente criminalístico, pero puede ser útil igual para ir recogiendo la evidencia que no puede estar mucho tiempo, o por el lugar donde se encuentra, por las condiciones climáticas, o que por estas distancias justamente no tenemos a los profesionales correspondientes para poder trabajar en el momento en el que corresponde, o como pasa, por ejemplo, con la nieve, que yo les decía que bueno, esto se pierde inmediatamente. Incluso es otro tema esto de las distancias y el clima, cuando tiene que viajar un investigador, porque ha habido, situaciones en las cuales los profesionales, yendo a trabajar al lugar del hecho, volcaron en ruta, por ejemplo. Y todo esto atrasa también la investigación. Y esa es otra de las situaciones. Y después lo que nosotros tenemos a nivel de investigación, es un laboratorio regional forense en la localidad de Río Gallegos, que ahí se pueden hacer un montón de estudios genéticos, pero por ejemplo no tenemos entomólogo que sea específico del estudio en esta área, no tenemos anatomopatólogo, entonces hay estudios que se hacen en Comodoro Rivadavia, entonces tenemos como muchas situaciones, a esto sumado a la pandemia que trae aparejadas otras situaciones, y también es otro problema. Bueno, yo fui así muy concisa, pero esto es un poco lo que yo les quería comentar de la provincia de Santa Cruz y bueno, en este contexto que se suman algunas situaciones más. Si querés agregar, todavía te sobran 2 minutos y los 3 de las preguntas, si querés agregar algo más, Celeste. A ver, yo les no lo mencioné acá, pero bueno, tenemos por ejemplo profesionales en nuestros gabinetes, en Caleta Olivia, en el Calafate, en Río Gallegos y en Puerto Deseado. Entonces, esto es lo que yo les comentaba un poco de la situación de tener pocos profesionales. Ha habido casos en los cuales si el profesional fue al lugar del hecho y había un COVID positivo en ese lugar del hecho, después tiene que trabajar otro profesional porque ese se tiene que aislar. Entonces,
todas estas situaciones generan que se nos atrasen algunos trabajos o algunas investigaciones, porque tenemos que cumplir con determinados protocolos, también tenemos problemas con el tema de lo que hablaban de los insumos, de contar con todo el equipo, de ver, digamos, esto de poder combinar, sobre todo cuando estamos trabajando con profesionales de afuera. Acá surgió una pregunta, perdón, surgió una pregunta, dice, respecto a la cadena de custodia, ¿también aplican protocolos respecto al COVID-19? En realidad, las cadenas de custodia las mantienen como, digamos, como veníamos trabajando, y lo único que sí hacemos es esto de esperar por ahí algunos días, como para no estar en contacto por las dudas, según el tipo de superficie y el tipo de elemento que vayamos a trabajar. Pero después manejamos, digamos, el mismo protocolo de cadena de custodia que veníamos manejando. Y hay otra pregunta más, dice, ¿tienen peritos informáticos o la policía de Santa Cruz tiene un departamento de cibercrimen? Sí, nosotros tenemos un perito informático, una perito informática, que está en el gabinete de Río Gallegos, y en realidad después policía lo que tiene son un área que es apoyo tecnológico, que se dedican exclusivamente a la extracción de todo lo que contienen los celulares, porque ellos tienen un UFED que es el Celebrity, tanto en Caleta Olivia como en Río Gallegos. Entonces, bueno, si son dispositivos celulares se pueden trabajar ahí, y si son algún otro tipo de dispositivos, está el perito de Poder Judicial. Buenísimo, Celeste. Mirá, hiciste tu exposición, contestaste las preguntas y encima te quedan 2 minutos de tiempo. Las mujeres somos muy prácticas para manejar estas cosas. Perfecto, manejaste los tiempos de una manera impecable. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que agregar, Celeste, o ya cerramos? No, yo por ahí las veces que hemos hecho charlas previas yo les decía, bueno, yo me desví un poco de tema, pero en realidad me parece interesante esto de poder hacer enfoques desde diferentes áreas y que en definitiva todos terminamos como combinando y bueno, nada, y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por la exposición muy clara. Gracias. Bueno, ahora vamos a aprovechar a ver si podemos pasar el video de la licenciada Laura Bazán, que lamentablemente no se pudo hacer presente, pero a ver si podemos cerrar con el video de ella. Alejandro. Ahí va. Vamos a ver si hacemos el play. Ah, tenemos que dejar de compartir este. A ver. Sí, estaba viendo eso. Ahí está. Listo. Mariela Bazán, licenciada en Seguridad Ciudadana, egresada de la Universidad Nacional de Lanús. En estos momentos me encuentro realizando la especialización de género, políticas públicas y Estado. Ante todo, quiero pedir disculpas no poder hoy participar en este conversatorio, pero me tomé el atrevimiento de grabar este pequeño video y poder un poquito mencionar de las problemáticas que están viendo, una de las tantas problemáticas que se está viendo en el contexto de la pandemia. Que en este caso, es lo que voy a hablar yo es de la violencia de género. ¿Qué es violencia de género? Es un tipo de violencia por orientación o por identidad sexual, que se ejerce a través de una violencia física o una violencia psicológica. ¿Y qué pasa en este contexto de pandemia, más allá del llamado de emergencia del 911 o el teléfono también alternativo, el 144, las medidas que brinda el Estado de prevención, intervención con asistencia a las víctimas? También vemos que hay mucha demanda y que no alcanza, que más allá también de las cuestiones legales con respecto a los oficios referente a las restricciones de los agresores hacia la víctima, también hay mucha demanda y muchas veces no se cumplen. Entonces pensar desde el lado profesional, pensar otras alternativas también, sumándolas como para poder bajar el índice de este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia arranca de una psicológica, una agresión física y muchas veces termina
en homicidio, como estamos viendo últimamente, en todo en este contexto de la pandemia, que durante todo este tiempo y que cada vez se va generando cada vez más. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin trabajo, los niños, las niñas y adolescentes no van al colegio por las cuestiones de las medidas de seguridad, las mujeres que se quieren... Mario, fíjate que se mutió. Medio, que muchas veces terminan en homicidio. Entonces pensar otras alternativas y también incorporar a los hombres las temáticas de género, que es casi siempre las que abordan estas problemáticas somos las mujeres. Y pensar también desde el lado del hombre, quizás buscar algunas herramientas, cuestiones al hombre violento. ¿Qué es eso? Es decir, buscar alternativas de articulación con otros actores, con otras instituciones, de darles la posibilidad a esos hombres violentos que ejercen violencia quizás psicológica o física, que a veces, muchas veces eso va, cada vez va acrecentando, y brindarles herramientas de crear buenas personas, buenos masculinos, y darles la oportunidad también de que puedan salir de ese círculo, porque muchas veces esa violencia viene ejercida desde la niñez, por todo quizás a veces no sabemos las distintas vidas o las distintas culturas que habían que hay en cada hogar, ¿no? De lo que se vivía. La cultura desde hace años, la cultura machista, la cultura patriarcal. Entonces, bueno, justamente es también es ayudar a hacer, quizás pensar políticas públicas, intervención, de poder abordar también este tipo de problemática, que eso también ayudaría para que baje un índice de... ayudaría también a un índice de violencia. Pero bueno, nada, yo la verdad tiré varios conectores en los cuales realmente es para pensar y justamente, nada, como profesional poder pensar en todas estas cuestiones y también el hombre poder también involucrarse en estas temáticas que son muy importantes al momento de una demanda también, que todas tenemos hijas, todos tenemos hijos, todos tenemos madres, padres, hermanas y hermanos, entonces pensarlo desde ahí. Así que bueno, muchas gracias y espero poder participar en otro momento. Gracias, saludos. Listo, ahí tenemos el aporte de mi colega Bazán. Buenísimo, le agradecemos entonces el video a la licenciada Laura. Acá tenemos varios comentarios. Le agradecemos al licenciado Ontivero, que es el presidente de CESEF CABA, que dijo excelentes ponencias, que siguen generándose estos encuentros entre miembros de asociaciones, pues el intercambio siempre suma y nutre al resto sobre las diferentes problemáticas según cada región. También Martín, que felicita a todos, el licenciado Héctor también, todas felicitaciones, la verdad que fue un muy lindo conversatorio, unos temas muy interesantes, les agradecemos a todos los licenciados que expusieron en el día de hoy, y a las respectivas asociaciones, a PROSEC de Salta, a CEPBA de Buenos Aires, a PROSEC de Córdoba, CESECABA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, EDEPSAC de Santa Cruz, y a todos los licenciados y licenciadas que han participado en este encuentro. Espero que pronto se pueda organizar uno nuevo. Que tengan buenas noches. Sí, por último, agradecer y gracias por el esfuerzo y el tiempo que nos han brindado. Y calculo que alguno de nuestros colegas va a agarrar la posta para el año que viene, si Dios quiere, creo que vamos a hacer así uno por año. Algún tipo de tercera conversación. Así que muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana. Buen fin de semana, buenas noches a todos. Hasta luego.